Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Bueno, hablando un poco también, intendente, sobre la EDI, estos trabajos también ya que van encarando con el nuevo gobernador también es muy importante. Estamos viendo también a través de las redes sociales algunas reuniones y demás. Es importante la colaboración, sobre todo en lo que es. Sí, así mismo. Nosotros sabemos que la Asociación de Intendentes de Itapúa es un gremio que busca, por sobre todas las cosas, luchar, ¿verdad?, por la descentralización de los recursos para que llegue en forma los aportes que se hacen de los ministerios, del gobierno nacional, de los proyectos de cooperación que hay internacionales, que lleguen en los distritos en forma equilibrada. Y nosotros peleamos siempre por esos recursos y luchamos para que llegue. A veces, muchas veces no quieren tocar nuestra legislación o no quieren perjudicar. Sabemos que muchas veces, como se dice, se maneja mucho en Asunción y quieren que los fondos queden allá, y nosotros estamos trabajando con la OPAS y por las leyes, siempre peleando por ese territorio de los intendentes, los gobiernos subnacionales, que realmente somos los que sabemos la necesidad de cada rincón del país, ¿verdad? Los intendentes están en el día a día con el problema específico regional y saben cuál es in situ la problemática, y ellos tienen el diagnóstico correcto. Entonces, los fondos que hay, que se van a primero a Hacienda, muchas veces queda gran parte en Asunción. Nosotros luchamos para que lleguen eso a cada rincón del departamento. Hoy no tenemos fondos para hacer obras, ¿verdad?, pero sí tenemos fuerza, porque al firmar una nota con los 30 intendentes es algo muy, muy fuerte, y sabemos que tiene mucho futuro la Asociación de Intendentes de Itapúa. Estamos luchando por darle una buena imagen, trabajando, por ejemplo, creamos las redes sociales de la Asociación de Intendentes de Itapúa, creamos también una imagen fuerte y empezamos a hacer relaciones también a nivel internacional, como por ejemplo con la red de intendentes frente al cambio climático, con la red de intendentes de economía circular. Estamos con pares de afuera haciendo proyectos en forma conjunta para tratar de captar fondos también internacionales. Hay fondos muy importantes que vienen para países en vía de desarrollo, que vienen para nuestros países, pero si no nos organizamos y no tenemos la capacidad de hacer esos proyectos, es difícil de traer la IDI. Se pueden canalizar todos esos pedidos, y bueno, y buscamos también trabajar en forma articulada con el gobernador de Itapúa, con el presidente, con los ministros. Y bueno, yo creo que hay un buen relacionamiento. Una apertura también, por favor. Hay un buen relacionamiento, y yo creo que tiene mucho futuro la Asociación de Intendentes de Itapúa, y tenemos muchas ganas de seguir fortaleciéndonos entre los intendentes para poder conseguir el beneficio que nuestra gente necesita.